Bueno, creo que ya tenemos a Inti Muñoz Martínez, él es psicólogo graduado de la Universidad Católica de Pereira, especialista en finanzas y mercados capitales de la Universidad de Yale. Se ha desempeñado en proyectos de investigación con énfasis en la toma de decisiones económicas de la mano con economistas y diferentes empresarios. Y vamos a hablar con Inti de los sesgos al momento de tomar decisiones financieras. Este es un tema muy interesante, puede resultar a veces complejo, pero miren ustedes que las decisiones que nosotros tomamos diariamente en nuestras vidas y por supuesto en nuestras finanzas están basadas en experiencias pasadas y que pueden afectarnos en cierta manera la manera como invertimos nuestro dinero para bien o para mal. Inti, vamos a saludarle en Colombia. ¿Me escuchas? Hola, buen día. Hola, Juan Carlos, ¿me oyes? Bueno, sí, te escucho, Inti, te escuchamos. Bueno, primero que todo, Inti Muñoz Martínez, háblanos de lo que es un sesgo desde el punto de vista psicológico en general. Vale, Juan Carlos. Pues mira, buenas tardes primero para todos. En primer lugar, pues yo quería hablar un poco de lo que yo me desempeño, ¿cierto? Pues lo que ha sido en el campo de la psicología y en el campo de las finanzas, recientemente se ha venido dando una serie de investigaciones en cuanto a la toma de decisiones, como tú vienes explicando, en cómo las personas toman decisiones principalmente financieras. Estas decisiones, como tú bien decías, Juan Carlos, se ven influidas por una gran cantidad de variables, tanto psicológicas, emocionales, características de la personalidad, ¿sí? Pero principalmente, y es donde se ha centrado la mayor investigación en este campo, son eso que tú me decías, sesgos. Sesgos que son conocidos como heurísticos, ¿vale? Entonces, para explicarlo brevemente, cuando nosotros queremos tomar una decisión, ya sea financiera o una decisión de nuestra cotidianidad, ¿sí? Nosotros no conocemos a ciencia cierta qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿sí? Como nosotros no sabemos todas las variables que influyen en la decisión que queremos tomar, no conocemos la consecuencia a la perfección, o no podemos predecir la consecuencia a la perfección. Entonces, lo que hace nuestro cerebro es utilizar una serie como de mecanismos, ¿sí? O una serie de atajos, bien podrían ser. Estos atajos lo que nos ayudan es a tomar decisiones bajo incertidumbre, ¿sí? Son unos atajos que son unos como caminos que nos ayudan a decidir entre una mejor o una peor decisión. Si bien en estos atajos o estos sesgos en ocasiones pueden ser muy útiles debido a que nos ayudan a tomar decisiones rápidamente, debido a que en ocasiones pueden generarnos consecuencias óptimas, en muchas de otras circunstancias también pueden generar consecuencias poco óptimas para nosotros y hacer que nosotros tomemos decisiones bastante irracionales. Es en ese sentido que se ha dedicado la mayor parte de la investigación, en cómo las toman decisiones irracionales y los puede llevar a perder ganancias económicas, o los puede llevar a invertir mal su dinero, o los puede llevar a gastar mal su dinero, por ejemplo. Y es básicamente esto lo que se refiere a un sesgo, Juan Carlos. Claro, Inti. Bueno, y ahora que se viene, posiblemente dice incluso el mismo gobierno, una de las peores crisis económicas en la historia, tendremos que tomar decisiones muy importantes en nuestra vida, en nuestro futuro, en nuestras finanzas. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que esos sesgos nos enceguecen, que no nos dejen ver realmente hacia dónde, cómo debemos manejar nuestro dinero y los que tengan cómo invertirlo, cómo manejar los sesgos en tiempos de pandemia, de ansiedad y de crisis económica? Claro, mira, para esto entonces me gustaría hablar de dos sesgos que se han estudiado mucho, o los dos sesgos principales, se podría decir, en lo que es la toma de decisiones económicas. Y uno es lo que es la sobreconfianza o ilusión de control. La sobreconfianza, bueno, cuando nosotros hablamos de sobreconfianza, quiere decir que muchas personas, la gran mayoría de las personas, lastimosamente, no son muy buenos para autoevaluarse a sí mismos. ¿Sí? Incluso en una encuesta que se ha realizado en Estados Unidos, que estuve mirando hace poco, le preguntaban a los conductores
ellos se crían mejor que el promedio en sus habilidades de conducción. Y el 80% de las personas se cree muchísimo mejor que el promedio en sus habilidades de conducción. Y esto sucede en muchos otros campos, tanto en salud, tanto en educación y en finanzas. Esta sobreconfianza, por un lado, lo que nos puede hacer pensar es que nosotros no nos podemos creer inmunes a cierto tipo de consecuencias, como lo que está sucediendo ahorita, digamos, en la economía, o lo que sucedió, por ejemplo, al principio de la pandemia. Si me permites, yo tengo unas diapositivas que puedo presentar. La siguiente, por favor. ¿Me permite la siguiente, por favor? Listo. Mira, una encuesta que se hizo, por ejemplo, en Italia, mostraba que el 80% de la población pensaba que los medios estaban exagerando la importancia de la epidemia. En España, el 43% pensaban que eran alarmistas, el 39% pensaba que habían opinado bien y solo el 5% pensaban que habían informado poco. ¿Qué generó esta sobreconfianza, sí? Tanto el gobierno como las personas al pensar que las consecuencias de lo que traería el virus no eran tan graves, las medidas que se tomaron no fueron lo suficientemente certeras para la contención del virus. Entonces, esta sobreconfianza, lo que se desencadenó en un principio de la pandemia, fue esta grande expansión del virus. O podría ser una explicación que nos ayudara a eso. Similar se puede ver en lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos y, por ejemplo, en Brasil. Los gobiernos que están o las personas que están al cargo de tomar las medidas para la contención del virus tomaron decisiones con mucha sobreconfianza, ¿sí? Pensando que el virus no tendría el impacto real que está teniendo, pensando que era un virus con síntomas leves y que no iba a afectar a gran parte o que no iba a afectar seriamente a la población. Y lo que ha desencadenado es un gran decrecimiento y una gran cantidad de muertes en la población. En la siguiente diapositiva hay una gráfica que muestra eso, que muestra el crecimiento en Estados Unidos y en Brasil. Mira el crecimiento tan exponencial que han tenido los dos países. Vale, eso por un lado, ¿no? Pues específicamente en finanzas, la sobreconfianza puede llevar, digamos, a la que las personas, o sea, han mostrado estudios donde las personas muestran más agresividad comercial, donde, por ejemplo, las personas que hacen inversiones tienen un portafolio no diversificado, sino que invierten en una o solo dos acciones, pensando que esas van a ser las acciones que sí o sí van a generar rendimiento. Ellos, por lo general, también asumen más riesgos de lo que una persona normal lo haría. Y esto puede desencadenar en pérdidas de dinero o en consecuencias monetarias graves. ¿Listo? Por otro lado, Juan Carlos, otro sesgo que me parece muy importante comentar y es el sesgo del que más se habla en este momento, que aunque parece contrario a la sobreconfianza, está muy ligado a este. Y es lo que se considera como la aversión al riesgo. ¿Vale? La aversión al riesgo, Juan Carlos, es básicamente que la gran mayoría de las personas le dan mucho más valor a las pérdidas que a las ganancias. ¿Sí? Esto quiere decir que en lo que nosotros nos duele mucho más perder algo que ganarlo. Y en términos de finanzas también, o sea, nos duele mucho más perder el dinero que nosotros ya tenemos que, por ejemplo, ganar ese mismo dinero, ¿sí? Esto lo que hace es que por miedo a ese riesgo, por miedo a esa pérdida, muchas de nuestras decisiones sean irracionales y perdamos oportunidades, por ejemplo, de inversión, oportunidades financieras. Actualmente, con lo que sucede, por ejemplo, con el COVID, que se ha adueñado de los mercados financieros, ¿sí? Este virus ha tenido un impacto muy grave en la desaceleración económica y en la violenta reacción del mercado, lo que genera que mucha gente tenga miedo frente a lo que puede suceder con sus finanzas y en general con su vida. Y es entendible, una crisis de estas no se vive desde las grandes recesiones o desde las grandes guerras. Sin embargo, este pensamiento o esta aversión al riesgo sobre lo que puede suceder frente a la economía en este momento de pandemia puede tener consecuencias mucho más graves. Y es que, por ejemplo, si las personas dejan de invertir, si ¿sí? dejan de tener una influencia también en su consumo, tendrán, pues, el miedo, por ejemplo,
o el miedo a sentirse más pobres, esas personas tienden a gastar menos y esto deprime el consumo. Si la situación se prolonga algunos meses más, es ahí donde puede generar consecuencias muy graves, ya que buena parte del crecimiento actual de la economía se basa precisamente en la reactivación del gasto o en la reactivación del consumo. Entonces, si las personas tienen mucho miedo a la inversión, tienen mucho miedo al consumo, esto genera que muchas empresas comiencen a caer y, por ende, muchos empleos también empiezan a verse afectados. Principalmente los PYMEs o los pequeños negocios, que son los que sostienen la mayor parte de los puestos de trabajo. De igual manera, las grandes compañías que necesitan de los inversores para poder generar nuevas inversiones y, por ende, un crecimiento económico, va a disminuir y, por ende, también disminuye la expansión de empleo. Eso también puede estar relacionado con lo que tú comentabas ahorita, de cómo muchos puestos se van a empezar a perder y cómo muchas alternativas de negocio van a empezar a decaer, tanto por la aversión al riesgo como por las consecuencias que trae no generar un gasto económico en la economía general. Bueno, y la pregunta del millón entonces, Inti, ¿cómo hacemos nosotros para no dejarnos llevar por esos sesgos? Primero, para entender cuáles son esos sesgos que rigen nuestras decisiones y luego, ¿cómo cambiar esos sesgos? Ustedes, desde el punto de vista psicológico, ¿qué trabajo hacen al respecto? Listo, Juan Carlos. Pues mira, como nosotros estamos hablando de toma de decisiones, ¿vale? Lo primero que podemos hacer para tomar decisiones más racionales y no tan sesgadas, cosas sencillas que las personas pueden hacer, como por ejemplo tener un registro de su liquidez, donde tengan un control y una planificación sobre su dinero, dónde va, en qué consumen su dinero, pero que sea un registro preciso sobre cómo están gastando su dinero. De igual manera, pensar en qué contingencias o con qué dinero podemos contar para contingencias. No hacer lo que están haciendo muchas personas ahorita con compras impulsivas o irracionales debido a este mismo miedo. Muchas de las personas salen a comprar impulsivamente y se llenan de víveres que al final, por ejemplo, ni siquiera son útiles para la supervivencia, sino que simplemente lo hacen ya sea por una influencia a esta aversión al riesgo o a lo que puede suceder, o por influencia social. Ven, por ejemplo, que muchas personas salen a comprar grandes cantidades de papel higiénico y esto también puede afectar a su economía. Entonces, en primer lugar, tener un registro o un control muy claro en qué están gastando su dinero. De igual manera, también es una invitación a que las personas que están experimentando ahorita esa sensación de impotencia, esa sensación de confusión o paralización frente a lo que puede suceder con sus finanzas, se arriesguen un poco más, ¿sí? Se arriesguen un poco más y piensen en inversiones o traten de pensar en inversiones que están generando este nuevo tipo de economía, porque si bien unos mercados están cayendo mucho, hay otros mercados que están retomando su fuerza o están teniendo mucho más fuerza de lo que se había visto, principalmente en lo que son temas de salud y educación. Entonces, ahorita muchas personas están invirtiendo en nuevas vacunas, se están dando grandes avances en lo que es la educación, por ejemplo, virtual y las plataformas de educación virtual. De igual manera, proponer alternativas en donde yo esté muy conectado a la virtualidad está generando ahorita muy buena economía para muchos sectores o para muchas personas. Excelente, Inti. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Más adelante, quizá la próxima semana, contaremos contigo otra vez. Un tema muy interesante. Y para quienes deseen contactarte y de pronto aprender este tema de los sesgos, identificar cuáles son sus sesgos, trabajar en ellos, ¿cómo pueden contactarte, por favor? Claro que sí, mira. Mira, pues ahorita se puede principalmente por dos redes sociales, que es el Instagram y el Facebook. En Facebook, la página, yo se las publicaré ahorita en un momento, pero se puede buscar simplemente como Behavioral Finance. En esta se van a estar publicando varios contenidos relacionados a lo que son estos sesgos, mucho contenido relacionado a lo que es la toma de decisiones. De igual manera, se van a estar publicando mucha información útil que pueden utilizar en estos momentos de crisis y para ayudar a disminuir esta ansiedad o esta aversión al riesgo. Si bien el contenido es gratuito, también se ofrecen servicios más específicos
donde la persona ya pues podría tener una reunión más personalizada, donde se le aplican unos test psicológicos y puede conocer específicamente cuál es su forma de tomar decisiones y en qué momentos o cuáles son los momentos más claves de su toma de decisiones irracionales para que pueda ir modificándolos progresivamente. Excelente, muchas gracias Inti. Él nos va a compartir más adelante ahí en los comentarios de este video precisamente toda su información. Lo tendremos más adelante. Llegamos a la parte final de este programa. No hubo ni tiempo para Cheryl Hernández. Mañana le vamos a dar más tiempo para que nos cuente las noticias de Colombia. Si te gustó este programa, compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Retransmisión de la Q Digital, horario de Colombia, 7 de la noche. Mi nombre es Juan Carlos Bejarano, yo soy un amigo de ustedes. Nos vemos mañana a las 8. Hablaremos de salud con el doctor Eduardo Cholkov desde los Estados Unidos. Buenas noches para todos, hasta luego. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano.